Buenas tardes. En este momento daremos la información diaria relacionada con el COVID-19. Adelante, doctor Isaac. Gracias, doctor Machado. Se han implementado nuevas medidas tendientes a reducir el contacto social innecesario, las fiestas y las reuniones sociales, y así reducir el avance de los contagios. Estas medidas son las siguientes. 1. La Secretaría de Seguridad Pública implementa un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial a partir de las 10:30 de la noche y hasta las 5 de la mañana, excepto en los municipios costeros, que se implementará a partir de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Este operativo aplicará para todo tipo de vehículos, excepto para vehículos de emergencia, traslados a unidades médicas, compras de medicamentos y traslados de personal de salud. 2. Los negocios no esenciales deberán cerrar a más tardar a las 6 de la tarde y deberán permanecer cerrados sábados y domingos. En cuanto a los restaurantes, de lunes a viernes cerrarán como máximo a las 10 de la noche y sábados y domingos. Solo podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio, para llevar o mediante plataformas. En el caso de los negocios esenciales, serán sus propios administradores los responsables de ajustar los horarios laborales para que sus trabajadores tengan su salida a tiempo, antes de los cierres viales ya mencionados. 3. Se cierran todas las marinas y se ordena el inmediato regreso de todas las embarcaciones recreativas para estar en tierra, y se prohibirá el uso de cualquier vehículo acuático con motor, excepto las dedicadas a la pesca ribereña. Se le recuerda a la gente que se encuentra en los puertos que al transitar por las playas el uso de cubrebocas es obligatorio. 4. El restablecimiento de la ley seca en todo el estado. Hoy se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se sumará al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia a la alza en el aumento de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de Amigos de la Salud se sumaría la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que, al ser diagnosticadas con coronavirus, deseen cooperar proporcionando esta información. El semáforo estatal está en naranja. Como hemos informado, se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social Facebook y la aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este martes 21 de julio. 6.014 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 101 nuevos contagios de coronavirus, 63 en Mérida, 10 en Valladolid, 4 en Tizimín, 2 en Jalachó, Canacín, Motul, Progreso, Tecó y Tixpehual, y 2 foráneos, y 1 en Calutmul, Chemash, Espita, Izamal, Muna, Sutzal, Tacmec, Tecash, Ticul y Humán. En total, ya son 7.576 casos positivos, 91 de los cuales son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 4.229 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 1069, en la zona oriente 1213, en la zona centro 423, en la zona sur 665 y 859 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 19 fallecimientos. Se trata de 11 hombres y 8 mujeres en un rango de edad de 27 a 74 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, hipotiroidismo, asma, tabaquismo, EPOC e inmunosupresión. Residían 11 de ellos en Mérida, uno en Izamal, uno en Chicxulú Pueblo, uno en Canacín, uno en Quinchil, uno en Sellé, uno en Sinanché, uno en Suma y uno más en Tetís.
En total, son 850 las personas fallecidas a causa del coronavirus. También 245 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Todos ellos presentan síntomas leves. 467 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.